¿cómo están? Ya estoy aquí de nuevo con ustedes, lista para traerles otro nuevo tutorial. Y pues como ya se dieron cuenta, vamos a hacer nuestra jardinera para nuestro bebé de 3 a 6 meses. No sin antes agradecerle a toda la gente hermosa que siempre está conmigo acompañándome y sobre todo pues que comparte mis videos y me regala likes, se los agradezco muchísimo. Y a ustedes que son nuevos por primera vez visitando mi canal, los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos y les van a gustar. Bueno, pues también los invito para que se suscriban a mi canal y sobre todo accionen su campanita para que reciban todos mis nuevos tutoriales, porque como se darán cuenta después al ver todos mis videos, yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty. Mi nombre es Patricia Busian y los materiales que vamos a ocupar son, vamos a ocupar estambre blanco, este va a ser en la medida del número 3, yo tengo el número 3, es suavecito, y vamos a ocupar estambre del color purpo, ok, este es en un color moradito, en purpo en inglés, y esta es de la medida número 4. Bueno, pues vamos a ocupar nuestro gancho que es el número 3.5 milímetros y vamos a ocupar nuestros dos botones. Ustedes ya escogen los botones que ustedes quieran ponerle y también vamos a ocupar nuestras tijeras y nuestro hilo y aguja para coser nuestros botones. Bueno, pues ya dado los lista de materiales, vamos a comenzar. Y como pues los bebés de 3 a 6 meses tienen una cintura de 44 centímetros, pues eso es lo que vamos a tejer en cadenitas. Vamos a tomar el hilo blanco, vamos a poner nuestro gancho aquí, le damos toda la vuelta, con este dedo lo sostienen, toma la lazada y pasan, sueltan y aprietan y miren, así ya nos quedó nuestro nudo bien reforzado. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a tejer cadenas. Toman lazada, pasan por aquí, toman lazada, pasan por aquí y así vamos a ir tejiendo cadenas hasta que nos dé el largo de 44 centímetros. Si ustedes quieren tejerlo para una bebé más grande o más chica, simplemente mídanla alrededor de su cintura y eso es lo que van a tejer en cadenas, ¿ok? Muy bien, bueno, pues ya terminé de hacer mis cadenas, pero también les recomiendo que cuando las vayan a medir las estiren ligeramente porque cuando ya terminamos el tejido siempre tiende a crecer un poco más, así es de que estírenlas poquito y pues en mi caso me salieron 80 cadenas. Ok, no sé cuántas le salieron a ustedes, pero a mí me salieron 80 cadenas. Así de que, bueno, pues ya que tenga mis 80 cadenas, vamos a ir así derechito para que no se nos vaya a doblar nuestro tejido y nos quede bien. Y vamos a hacer un punto deslizado aquí donde comenzamos de esta manera. Ok, ya cerramos aquí con nuestro punto deslizado. Vamos a subir con una, dos y tres cadenitas y vamos a tejer una vareta en cada cadena hasta llegar a donde comenzamos. Y como estas tres cadenitas hacen el papel de la primera vareta, vamos a tomar la lazada y vamos a la siguiente cadenita y ahí vamos a tejer nuestra vareta y también de paso pongan aquí su hilo para irlo perdiendo el que nos quedó, así de esta manera. Entonces van a tomar lazada, sacan, toman lazada, sacan por dos, toman lazada y sacan por otras dos. Y así es como vamos a ir haciendo las varetas. Toman lazada, van a la siguiente cadenita, meten, sacan, toman lazada, sacan por dos, toman lazada y sacan por las otras dos. Y así vamos a ir haciendo una vareta en cada cadena y ahorita los veo. Muy bien, ya que llegué aquí al final de mi última cadenita, ya hice mi última vareta, así es de que vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Una, dos, tres, aquí en la tercera cadena con la que
Comenzamos. Ahora vamos a subir de nuevo con 1, 2 y 3, 3 cadenitas que ya hacen el papel de la primer vareta. Y vamos a tejer ahora la segunda vuelta, la tercera y la cuarta vuelta exactamente igual que esta que vamos a comenzar con, que es el punto elástico, lo cual quiere decir que vamos a hacer las varetas en relieve, una por delante y una por detrás. Así es de que tomamos la lazada y comenzamos y tomamos así, miren, la vareta de esta manera en relieve, así por la parte de adelante. Tomamos toda la vareta, tomamos la lazada y la vareta que sigue, miren, la tomamos por la parte de aquí atrás. Si se fijan, nada más simplemente metan su gancho por detrás y toman la vareta así. Y por detrás jalan la hebra, toman la lazada, pasan y hacen su vareta. De nuevo tomamos la lazada y la vareta que sigue la vamos a meter y a sacar así, igual como la que hicimos por la parte de atrás. Y así es como vamos a ir tejiendo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Ok, así es de que así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta y ahorita los veo. Y ya que terminemos esta vuelta, vamos a cerrar de nuevo aquí en la tercera cadenita con punto, con deslizado. Muy bien, ya voy aquí terminando la vuelta número 2, así es de que vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita con la que subimos, ¿ok? Vamos a de nuevo a subir con 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir exactamente igual como lo hicimos. Vamos a tomar la vareta esta que sigue aquí en derecho como se ve, así de esta manera. La vamos a tomar la que sigue, que está por el revés, y la volvemos a tomar así por la parte del revés. Y así es como vamos a ir tejiendo de nuevo toda esta vuelta, que va a ser la vuelta número 3, y vamos a tejer otra exactamente igual hasta completar la vuelta número 4. O sea, de que vamos a tejer esta y otra más, y yo los veo después para comenzar la vuelta número 5. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya terminé todas mis vueltas, ya terminé hasta la vuelta número 4 y ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a tomar nuestro hilo, el color moradito, vamos a hacer un nudo aquí bien reforzado como lo hicimos con el color blanco cuando comenzamos, así de esta manera. Entonces vamos a meter por aquí nuestro nudo, así. Ya que lo pusimos aquí adentro, vamos a jalar bien el color blanco y vamos a hacer aquí una cadenita. Jalamos de nuevo nuestro color blanco para que quede bien jaladito y como ya no vamos a ocupar el color blanco, bueno, pues ya es tiempo de que lo cortemos y vamos a hacerle aquí un pequeño nudito con el hilo del moradito. Vamos a hacer así un nudo, uno y dos nuditos. Ahora sí, estos hilos los podemos ir perdiendo al momento de ir tejiendo. Vamos a subir, ya hicimos una cadenita, vamos a subir con 2 y 3 cadenitas. Vamos a tejer ahora una vareta en cada punto, pero estas varetas ya las vamos a tejer normal como se tejen, ¿ok? Entonces vamos a tejer. Estas 3 cadenas ya hacen el papel de la primer vareta, así es de que vamos a tejer otras 6 varetas más para completar un total de 7. Vamos aquí al siguiente punto y metemos, sacamos y hacemos nuestra segunda vareta. Luego aquí metemos y es la tercera, la cuarta, 4. Vamos al siguiente punto, 5, 6. Y déjenme tomar la hebra de aquí del moradito porque aquí para irlas perdiendo se me zafó. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ya que tenemos nuestras 7 varetas, aquí en el siguiente punto vamos a tejer una y dos varetas en el mismo lugar. Una y dos. Vamos a tejer dos
cadenitas de separación, déjenme sacar estambre, dos cadenitas de separación, una, dos, tomamos lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otras dos varetas. Esto es para formar un abanico, ok, o sea que estos abanicos se forman por cuatro varetas separadas por dos cadenas. Y de nuevo vamos a seguir tejiendo otra vez, a repetir lo mismo, este va a ser todo en repetitivo. Vamos a tomar lazada, vamos aquí, luego miren al siguiente punto y vamos a tejer de nuevo nuestras siete varetas, una, dos, tres, aquí voy perdiendo el hilo, tres, cuatro, cinco, seis y siete varetas. Y de nuevo en la que sigue, en el punto que sigue, vamos a hacer nuestro abanico, que son una y dos varetas en el mismo lugar, una y dos cadenitas y tomamos lazada y en el mismo lugar hacemos nuestras otras dos varetas, una y dos. Y esto es lo que vamos a hacer todo hasta llegar aquí al comienzo, ¿ok? Muy bien, he llegado aquí al final y me tocó hacer mi último abanico y entonces vamos a cerrar en la tercera cadenita con nuestro punto deslizado y vamos a volver a repetir esta hilera, la vamos a repetir todo lo largo que ustedes deseen de su de su jardinerita, así de que vamos a comenzar 1, 2 y 3, siempre van a comenzar igual, ya saben, este hace el papel de la primer vareta, toma lazada, van a la que sigue, ya se llevamos 2, en la que sigue 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Como lo hicimos en la vuelta anterior, tomamos lazada y ahora nuestro abanico lo vamos a tejer dentro de las dos cadenas que tejimos en la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer una, dos varetas, una, dos cadenas de separación. Y de nuevo ahí mismo nuestras otras dos varetas, una y dos, y esto es para formar nuestro abanico, miren. Y ya tenemos de nuevo el mismo diseño en la segunda vuelta. Bueno, pues así es como vamos a seguir tejiendo todo. Ya saben, el que sigue es una vareta, una, dos, tres, 4, 5, 6 y 7. 7 varetas y de nuevo ya nos toca otra vez aquí en dentro del abanico hacer nuestro abanico 1 dentro de donde están las dos cadenitas, una, dos separadas por dos cadenas, toma lazada y ahí mismo hacen sus otras dos varetas, una y dos. Y de nuevo así ya hemos completado y así es como vamos a seguir tejiendo vuelta tras vuelta hasta completar. Ahorita vamos en la segunda vuelta del color morado. Vamos a completar hasta la vuelta 20, la vuelta número 20, que va a ser el largo más o menos que deseamos, y pues para ver cómo nos va, ¿ok? Entonces, esta es la vuelta 6, la 7, porque hicimos 4, perdón, son 4 de la blanca, más la primera 5, y esta es la vuelta número 6, entonces de la 6 hasta la 21, más bien hasta la 21, ahí los vuelvo a ver, ¿ok? Sigamos tejiendo y todo va a ser igual. Muy bien, bueno, pues he terminado mis vueltas. Yo creo ya nada más le hice hasta la vuelta número 16. En el color vino le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Más 4 con el color blanco son 16 y pienso que hasta aquí
ese largo deseado que yo quiero. Si ustedes la quieren más larguita, pues le pueden tejer más, ¿ok? Pero yo hasta ahí la voy a dejar para que no me quede tan larga la faldita de nuestra jardinera. Así de que cuando ya lleguen aquí al final, van a cerrar con su punto deslizado. Hacemos una cadenita más para cerrar y vamos a cortar nuestro hilo. Y ya por la parte de aquí adentro, pues ya con, si gustan, con una hoja estambrera o con un gancho, simplemente lo pasan hacia acá adentro y ya por aquí adentro lo van perdiendo así. Miren, de esta manera ponen su gancho dentro de los puntos y así es como van a irlos perdiendo entre el tejido. Bueno, yo ahorita por aquí ya lo voy a perder más y ya lo que ya me sobre, pues ya lo corto. Por lo pronto, aquí es donde hemos terminado, entonces vamos a tomarla por la parte de atrás y miren qué hermosa nos va quedando nuestra jardinera. Ya que aquí se nota dónde hemos comenzado, vamos a contar, a separar 10 puntos a partir, aquí es donde hemos comenzado, entonces vamos a separar 1, 2, 3, 4, 5, 5 hacia acá y vamos a poner nuestro hilo, el color moradito. Vamos a hacer nuestro nudo bien reforzado, así como lo hemos estado haciendo. A ver, déjenme ver. Nuestro nudo bien reforzado. Y vamos como les dije, aquí está donde hemos cerrado, hasta aquí está la división, entonces vamos a contar, aquí de donde está, vamos a contar 1 en el siguiente punto, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces aquí donde es el quinto punto, ahí vamos a meter nuestro gancho, así, y vamos a hacer nuestra una cadenita y vamos a subir con otras dos más para comenzar a tejer nuestras varetas. Ya con las dos cadenas más y la que comenzamos son mis tres cadenas que representan la primer vareta. Entonces vamos a tomar la lazada y vamos al que sigue y vamos a tejer en total 10 varetas. Así de que aquí ya llevo dos, vamos al punto que sigue y aquí vamos a tejer el que sigue, 3, 4 y 5. Asegúrense bien de ir tomando cada punto, ¿ok? Que al fin aquí vayan viéndolos con sus otras varetas. Y vamos a seguir tejiendo otras 5 más para completar un total de 10 varetas, ¿ok? Aquí están. Vamos a ver ya cuántas llevamos. Déjenme ver. Como estas están tejidas, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10, y 10 varetas. Muy bien, ya que tenemos nuestras 10 varetas, a ver, aquí está, esta la tomé mal, por eso les digo que se fijen bien, miren. Una, esta pertenece aquí a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más bien aquí, en el siguiente punto es donde tengo que hacer aquí para que sean mis 10. Y entonces fíjense bien que sean las 10 varetas donde deben de ir. Van a subir con 1, 2, 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido. Y vamos a seguir tejiendo una vareta en cada punto. Y ya saben que nuestras tres primer cadenas hacen el papel de una vareta. Así es de que tomamos la lazada y vamos aquí al siguiente punto. Y ahí comenzamos a tejer la segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y la 10 la vamos a tejer aquí en la tercera cadenita con las que comenzamos, ¿ok?
Entonces ya tenemos nuestras 10 varetas, subimos 3 cadenas para voltear y ya saben, estas son nuestras primer vareta y así vamos a continuar hasta que tengamos un total de 8 vueltas y ahorita los veo, sigamos tejiendo. Saben, miren, como estoy viendo que está muy angostito la parte de aquí, le aumenté otras varetas más para que en un total sean 16 varetas, ¿ok? Perdón, pero es que sí vi que era muy angostito y no se va a ver bien luego con nuestros tirantes. Entonces le vamos a poner 16 varetas y ya saben, en cada vuelta subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, volteamos nuestro tejido y vamos a seguir tejiendo nuestras 16 varetas todas las vueltas hasta completar 8 vueltas, ¿ok? Entonces ya que tengamos nuestras 8 vueltas, aquí los veo. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya he terminado de tejer todas mis vueltas y ya que terminamos vamos a subir de nuevo con nuestras 3 cadenas que hacen el papel de la primer vareta y ahora solamente vamos a tejer 8 varetas porque ya vamos a dividir lo que es los tirantes. Entonces aquí ya llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Déjenme ver, a ver, son 2, 4, 6, 8. Ya que tenemos nuestras 8, volvemos a hacer lo mismo, subimos con 3 cadenas y ahora pues vamos a tejer de este lado nuestras 8 varetas. Ya saben, las 3 cadenas son la primera, 1, 2, y pues así vamos a seguir tejiendo ahora por unas, más o menos como unas 10 a 12 vueltas, ustedes más bien ahí ya le calculan qué tan largo quieren sus tirantes, y pues vamos a tejer a ver qué, hasta ahorita para ver qué tal nos quedan, y ahorita les digo cuántos les tejí, ¿ok? Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya le terminé de hacer más o menos un largo antes de comenzar a hacerle el ojal y le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas en total y vamos a subir con mis 3 cadenas y vamos a tejer ahora, vamos a tejer 3 varetas, ya saben, las 3 cadenas representan la primera, esta es 1, 2 y 3 cadenitas. Digo 3 varetas, perdón, y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, toma lazada y vamos a tejer las 3 últimas varetas para que quede igual que al principio, 1, 2 y 3, las 3 últimas varetas, ¿ok? Entonces este va a ser mi ojal y ustedes deben dependiendo del tamaño de su botón, como por ejemplo aquí tengo el mío, tienen que probar su botón, así miren que pase bien y si pasa ya perfectamente bien, quiere decir que así va a estar el tamaño de su ojal, si está muy grande pues háganle solamente 2 cadenitas. Y si está más grande todavía su botón, pues entonces hágale 2 varetas y 2 aquí y lo demás en cadenas para que les quede más grande, pero pues no creo que vayan a ocupar un botón más grandotote que este, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya que le hicimos 3 varetas y 3, ya con este me queda bien para mi ojal, vamos a subir con 3 varetas, 3 cadenas más, y voy a hacer otras 2 vueltas más de varetas para completar, aquí está, para completar pues ya y terminar mi tirante, el primero, aquí ya tenemos 3 y dentro de aquí solamente vamos a hacer nuestras 2 varetas que nos faltan para seguir teniendo nuestras 8 varetas, ¿ok? Aquí está así de esta manera. Y aquí solamente hice 2 dentro del agujerito y ahora sí pues seguí tejiendo mis varetas y de nuevo tenemos nuestras 2, 4, 6, 8 varetas. Subo con mis 3 cadenitas más, volteamos y voy a hacer la última vuelta en este, ¿cómo se llama? Aquí en varetas, 1, 2
Y así voy a terminar ya hasta ahorita mi último, mi tirante. Aquí ya vamos terminando. Aquí miren. Y voy a hacer la última cadenita aquí. Y cerramos. Ahora sí vamos a hacer una cadenita más. Y cortamos nuestro hilo. Y hasta aquí ya dejamos nuestro primer tirante terminado. Ahorita pues ya saben, por aquí le escondemos las hebras y vamos a tomar ahora de nuevo el hilo y vamos a hacer nuestro nudo bien reforzado y lo vamos a pasar por la otra esquina, exactamente en la tercer cadenita de las con las que comenzamos, y vamos a subir de nuevo con nuestras tres cadenas para hacer nuestra primer cadenita. Una, aquí está una, y dos y tres, y ya tengo la primer vareta y vamos al siguiente punto y hacemos la segunda. Y ya saben, pongan su hilo aquí para irlo perdiendo con el que nos quedó. Ya tenemos tres, cuatro, cinco, 6, 7 y 8, que es la última vareta, que es la que corresponde ya para este lado. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en este lado, lo vamos a repetir aquí y cortamos el hilo y ahorita los veo. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya que tenemos terminado nuestros dos tirantes, vamos a darle el último acabado. Vamos a tomar nuestro estambre el color blanco y vamos a hacer nuestro nudo bien reforzado como lo hemos estado haciendo, así. Y vamos a ponerlo, vamos a voltearlo por la parte de aquí atrás y miren aquí en esta parte donde empezamos la primer vareta, ahí vamos a meter así de esta manera nuestro gancho. Y vamos a tejer una cadenita aquí y vamos a hacer todo alrededor medios puntos, pero vamos a hacer el primer medio punto aquí en medio donde de las tres cadenitas de la vareta vamos a hacerla en la cadena de en medio, así, de esta manera para que no se nos vaya a abrir nuestro tejido. Entonces ya saben, aquí van poniendo su hebra de una vez para irla perdiendo. Y ya que hagan su primer medio punto, vamos aquí en medio, donde están cada línea, y ahí vamos a hacer otro medio punto. Vamos a llegar otra vez aquí al lado de la vareta, miren, aquí está, y vamos a ir en la cadenita de en medio, ya ven que son tres, entonces en la de en medio vamos a hacer nuestro medio punto, y de nuevo vamos a llegar aquí a la línea de en medio, ahí vamos a hacer otro medio punto. Y así vamos a ir haciendo un medio punto en cada lado, así como se los fui indicando. Y vamos a, miren, así no se abre nuestro tejido. Y vamos a ir así todo, todo, todo. Y le vamos a dar aquí toda la vuelta. O aquí los veo al final de donde comienza aquí donde está el ojal, ¿ok? Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya llegué aquí a la orillita y ya hice mi último medio punto, pero como vamos a dar la vuelta, ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer otro medio punto para tener dos en la orilla y así no se nos vaya a doblar nuestra puntita, ¿ok? Aquí ya hicimos dos y ya nada más aquí, miren, de paso ponen aquí sus hilos que les quedaron para irlos perdiendo y aquí pues aquí no hay pierde, le hacen un medio punto en cada punto y vamos a seguir tejiendo. Y aquí en esta orilla le vamos a hacer otra vez dos medios puntos para ahora regresarnos tejiendo igual como aquí de este lado, ¿ok? Si ustedes ven que que se les dobla mucho, no pasa nada y háganle tres medios puntos en la orilla, ¿ok? Para que el caso es que no queremos que se nos vaya a ver todo fruncido, ¿ok? Entonces aquí miren, pues se me hace que se ve mejor con tres medios puntos, así es de que le vamos a dejar tres medios puntos. Depende también de cómo tejamos cada persona. Bueno, pues ya entonces voy a seguir tejiendo
Y miren, así ya nos queda con los tres medios puntos. Entonces sigamos tejiendo. Muy bien, hemos llegado aquí a la parte de abajo, ya hice mi medio punto aquí en la tercera cadenita de la vareta. Entonces ya miren, si se fijan, se ven aquí dos puntitos, vamos a hacer ahí uno y dos medios puntos y ya le damos la vuelta de nuevo y ahora ya vamos otra vez aquí en medio, en la cadenita de en medio, a comenzar a tejer nuestro medio punto. Ahí este no se dejó, déjenme ubicar, aquí está la tercera cadenita y vamos a hacer nuestro medio punto y de nuevo pues vamos a seguir ya toda la vuelta aquí y ya pues ahora sí que ya llegamos al punto donde ustedes ya tienen que hacer el otro tirante exactamente igual y darle toda la vuelta. Y miren qué bonito se va viendo, esta es la parte de atrás. Vamos a darle toda la vuelta y hasta llegar aquí donde comenzamos y cortamos el hilo y lo perdemos y ahorita vemos para poner los botones. Muy bien, he terminado y ya corté mi hilo y lo perdí, así es de que ahora para poner los botones, miren, vamos a poner exactamente ya aquí la faldita bien acomodadita y que nos quede exactamente esto en medio. Entonces ya ven aquí donde tenemos las ocho varetas aquí exactamente en medio, aquí ponemos nuestro segurito que ubique así con la parte de atrás y por ejemplo miren, lo puse en la parte de aquí donde está este. Entonces vamos a contar de estas ranuritas, de estos diseños, las varetas que están en relieve, vamos a contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí es donde vamos a poner nuestro botón, miren, de esta manera para que ahí quede. Entonces aquí cuenten 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí pegamos nuestro primer botón y luego ya que lo peguen van a contar de igual manera 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en esta ranurita, en estas varetas en relieve pegamos el otro botón y ya nos quedaría de esta manera, así miren, bien hermoso, ok. Bueno, pues voy a coserle mis botones y ahorita vemos a ver qué tal nos quedaron. Bueno, pues miren, vean, así es como nos ha quedado nuestra hermosa jardinera. Vean qué hermosura. Bueno, pues esto es por la parte del frente y esto es por la parte de atrás. Y miren nada más qué lindura de jardinera. Bueno, espero que les haya gustado mi tutorial, ya saben, pues no se les olvide compartir mi video, regalarme likes y sobre todo si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y accionen su campanita para que reciban todos mis nuevos tutoriales, porque ya saben, una de mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty. Nos vemos hasta el próximo. Adiós, bye bye.